¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio que está casi cubierto en toda su capacidad. El ambiente es magnífico. Realmente no nos podemos quejar, insisto, ¿eh? Solo resta decir ¡que viva el fútbol! Un formidable estadio, de los más impresionantes en esta parte del mundo. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Pachuca contra Necaxa. Tira el centro. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Cabral. Devuelve la pelota al medio. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. La tira larga cerca del área. La abre al sector izquierdo. Buen pase. El centro va directo. Gana arriba. Cabezazo. Cabezazo desviado. No ha pasado nada aquí. La filtra la carrera. Linda chance de gol. Ahí va el disparo. Le queda justa. ¡Gol! ¡Gol del Pachuca! El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejándola servida. El arquero dio rebote y ningún defensor pudo llegar a sacarla. Una suma de errores que terminó siendo bien aprovechada. Se pone de nuevo en juego el balón. Están 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. No, muy flojo el pase. Forcejea y recupera el balón.
Lo toca, sí, es falta. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Abre el juego por la izquierda. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. La tuvieron mucho tiempo en esa zona, pero no pudieron llegar al área. Una lástima. Un solo gol hemos tenido hasta el momento en este triunfo parcial. Esto continúa 1-0. Allí va, tira el buscapié. Cabral, reviente, la saca del área. Pasa el hueco. La juega profunda. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Es el primer tiro de esquina del encuentro. Muy sólido el arquero, rechaza con los puños. Aleja el peligro de su arco. Tiro libre, dice el árbitro. El árbitro se le acerca, lo tranquiliza y aquí no ha pasado nada. Tiene otra chance, a balón detenido, a ver si la aprovechan esta. Seguro va a tratar de meterla en el corazón del área. Corta justo y despeja. Busca por arriba con este centro. Intenta alejar el peligro de su área. Dispara al arco. Pasó muy cerca ese remate por abajo. Si no se desviaba, el arquero iba a estar en graves problemas. Sacan el balón y respiran por el momento. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Tiene la pelota. ¿A dónde la lleva? Saca la pelota y aleja el peligro. Brillante recurso para avanzar. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Falta, tiro libre. Nada que discutir. Barreto. Estamos en tiempo adicionado. En cualquier mal disparo. El arquero, impresionante el uno. Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar. La abre por el sector derecho. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Señoras, señores, amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Por ahora, el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. En general, el equipo estuvo sólido. No fue una actuación deslumbrante, pero tuvo pasajes de buen fútbol. Y gracias a eso se va al descanso en ventaja. 1-0 y al descanso. A ver el complemento, cómo se nos viene.
Suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. El 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. Ahí está el pase, puede ser bueno o no. No se entendieron esta vez. Hay tiro libre, amigos del fútbol. No lo dejó avanzar. Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso. Qué bien se desmarcó por afuera. La mandan hacia adentro. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente por los laterales. Barreto. Está habilitado. Es de manos. Le pega fuerte hacia adelante. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Cuidan bien la pelota, sin arriesgar. Saca el remate. ¡Ahí está! ¡Lo tiene! ¡Gol! Y vuelve a meterse en el partido. Una demostración de habilidad, de destreza y de precisión. ¡Impresionante! Atrevido como pocos. Encaró sin ningún tipo de miramientos y llegó al área con una facilidad sorprendente. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Substitution. Substitution on the field, number nine. Se reanuda el encuentro con un empate en el marcador. Los dos equipos están dejando todo. Pocas veces se ven encuentros tan dramáticos y entretenidos. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Ahora saque de banda. Otra vez afuera, así que de nuevo saque de banda. Está solo. Distribuye por el costado derecho. Vuelve a jugarla hacia adentro. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Gran quite, trabando con convicción. Abre muy bien la defensa con este pase. Traba, lucha y gana el balón. Se lanzan con todo en la contra.
intenta un pase al vacío. Me parece que quiere enganchar por adentro. Ah, cómo se salvaron esta, no se puede creer. Habían quedado muy comprometidos. Cortó con lo justo, al límite. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. ¡Le da de ahí! ¡Gol! ¡Gol del Pachuca! Y ahora de nuevo pasa a ganar el partido. Toma a ver si llegas, le dijo el arquero. Impresionante donde la puso. Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad al arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. Y con ese gol pasan a ganar el partido. Esperemos que logren mantener esta importante ventaja. Hicieron un gran trabajo. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Gana la pelota con oficio. Pachuca busca el gol definitivo en lugar de dejar correr los minutos. Mientras mantenga la pelota lejos de su arco, me parece perfecto. Cabral. Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? Qué siestita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Esta es clara, puede pegarle. Cuidado, esta puede ser su última chance. La agarró genial, aquí está. ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. La orden del árbitro. Se ha terminado el partido. Se ha terminado, amigos. La fiesta del fútbol. Fue un partido trabado, disputado, repleto de emociones. Ningún equipo se conformó con el empate y al final se definió por un solo gol de diferencia. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? El técnico debe estar orgulloso de estos jugadores. Construyeron esta victoria con inteligencia y con sacrificio. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Un placer como siempre, amigos. Hasta siempre, hasta la próxima, querido Diego. Thank you very much for your cooperation.